Era verano 2015 y estaba pasando por una decepción amorosa. Y a la par, para ocupar mi mente, decidí trabajar. Comencé a trabajar en Pizza Hut. Y bueno, empecé la universidad. El primer ciclo de ese año estaba en cuarto ciclo. Y bueno, dejé de trabajar y justo contándole a mis amigas, diciéndole que quería ocupar mi mente en otras cosas, quería viajar, quería trabajar, quería hacer muchas cosas. Y justo mi amiga me dio la idea de por qué no nos vamos de work and travel. Su hermana ya había ido. Su hermana ya era mayor, ya tenía unos 30 años. Había ido cuando tenía 25 años. Y yo, ay, hay que averiguar qué lugares o qué agencias te llevan, porque yo no sabía de ninguna agencia. Así que mi amiga averiguó con su hermana. Entonces, apenas finales de febrero, hicimos todos los trámites, fuimos a charlas, cuánto costaba. Les conté a mis papás que quería irme, obviamente no por ese problema amoroso, pero sí porque necesitaba un aire nuevo porque me estaba ahogando en Lima y en todo mi entorno. Así que ya para quinto ciclo, ya tenía mi resort, ya tenía mi empleador. Y bueno, en diciembre simplemente me fui y creo que esa experiencia me cambió mucho. Olvidé a ese mal hombre, no mentira, pero olvidé ese amor, dejé de sufrir, conocí nuevas personas, viví nuevas experiencias y sobre todo cambié mucho. Creo que mi primer miedo era viajar sola. Al final viajé con una chica de mi universidad, también de Comunica, pero no éramos tan amigas, ¿no? Entonces no había esa confianza, esa complicidad de que si la cagamos, estamos juntas en eso. No. Y había un poquito de desconfianza, ¿no? No nos conocíamos tanto. Pero tenía miedo el viajar sola. ¿Y por qué? Porque mi vuelo era, tipo, se conectaba. Entonces tenía que coger la maleta y llevar al otro gate. Entonces yo tenía miedo de equivocarme porque estaba en un país que no conocía. El aeropuerto es muchísimo más grande que el de Perú o el de Lima. Entonces como que tenía miedo en eso, de no poder comunicarme, porque no es como que mi inglés era bueno, pero no es que haya hablado siempre inglés con una persona nativa. Entonces como que eso sí me preocupaba mucho. Dos, también me preocupaba no generar dinero, o no tener, o llegar y que mi trabajo no sea lo que yo esperaba, o que la misma gente no sea lo que yo esperaba. Y bueno, tenía ese principal miedo, ¿no? Miedo que cómo será lo desconocido, a cagarla. Era la primera vez que iba, o sea, ya había trabajado en Pizza Hut, pero no había trabajado en un resort, mucho menos hablando inglés. Entonces también tenía miedo en no entender, en cagarla, en no sé, que se me caigan las cosas, en no poder comunicarme. Y todo eso. Y también tenía el principal miedo de que mi familia iba a estar lejos de mí y los voy a extrañar, cosa que nunca pasó. Pero eso era, ¿no? Que en esa época yo tenía 19 años. Entonces eran mis principales temores de niña, ¿no? Que aún está creciendo, que recién es mayor de edad y que está descubriendo la vida adulta. ¿Qué tal? ¡Ah! Oye, es verdad. Todos esos miedos en verdad quedaron atrás. Pero mi principal miedo era encajar. O sea, no te digo que yo soy como que la más amistosa, como que me voy a llevar súper bien con las personas. Y dije como que al menos tengo que ser sociable, ¿no? No es como que tengo que poner mi cara de poto y no hacer nada. Y yo tenía miedo de que no me aceptaran, de que no sé, por ahí le caiga mal a alguien o que simplemente no tenga amigas, ¿no? Entonces, pero apenas llegué, me acuerdo que una chica me saludó, me ayudó con mis maletas y me presentó a todo el grupo. Y también tenía el apoyo de estas otras dos personas que eran las amigas de mis amigas del cole, que como ya estaban allá hace 2 semanas, me introducieron muy fácilmente al grupo. Entonces creo que conocer, ir al menos con una persona que conozcas, aunque sea de hola y chao, te va a ayudar un montón. Y creo que a la semana yo no tenía miedo, porque me acuerdo que también tenía miedo al empezar mi trabajo, ¿no? ¿Qué bus tengo que tomar? ¿Si voy a llegar tarde? ¿El uniforme? Porque no me dijeron nada del uniforme, me acuerdo. Solo me dijeron que tu botas antideslizante, nada más. Y tenía miedo de que cómo iba a ser el uniforme. Allá me dieron mi uniforme. Mi jefe, las personas que me rodearan. Y mi roommate, ¿no? Porque yo no conocía a mi compañera de cuarto. Yo recién la conocí al día siguiente que llegué. Y bueno, esos fueron mis principales temores, que a la semana se disiparon, y a vivir la vida, a vivir ese momento que es único y que no se iba a volver a repetir. Yo pensé que iba a ser fuerte, porque yo nunca me había separado mucho de mi familia, pero descubrí que en verdad
puedo llegar a ser muy independiente. No extrañaba, es más, mi mamá tenía que llamar diciendo como que, oye, aparece, te extrañamos. Y yo como que, yo también, pero mi mente estaba tan ocupada en el trabajo y en estas nuevas amistades que simplemente nunca me puse a pensar en mi vida pasada. Pero sí me di cuenta que yo dejé mucho de mi yo antes de Lima y mi yo nuevo de Estados Unidos, ¿no? Cuando yo llegué, no era callada, hablaba normal, pero sí tenía muchos prejuicios. En mi cabeza como que, obviamente hay chicas de todas las edades, hay chicas de otros colegios, de otras universidades, de otros mundos. No es que no sean mundos, pero sí de otras realidades, que han vivido otras experiencias diferentes a las que yo he vivido. Y eso sale a la luz cuando juegan Yo Nunca Nunca. Entonces cuando jugamos Yo Nunca Nunca, yo decía como que, a la mierda, qué agrandada, o a la qué perra, unas cosas así. Y luego poco a poco me di cuenta como que, oye, esas son huevadas. O sea, me di cuenta que el hecho que yo no las haya vivido no quiere decir que esté mal. Simplemente es como que no ha llegado mi momento. Entonces, al final del viaje, eso de que, ay, qué perra esta chica, o por qué se mete con tantos chicos, por qué se besa, no sé, a 10, o por qué ella es así, o sea, quedó atrás, porque llegas a conocer la esencia de la persona, que esas cosas se convierten en cosas banales al final. Entonces creo que lo que más agradezco y lo que más resalto es que ya no soy una persona prejuiciosa, ya no me escandalizo porque, uy, mira esta chica así, mira cómo se comporta, mira lo que ha hecho, o sea, no, creo que eso fue algo de gran ayuda y que puedo decir que estoy orgullosa de al menos haberlo dejado. Al ya haber trabajado en una cadena también alimenticia, era casi igual, pero yo no había hecho trabajo como que eso de limpiar, ¿no? Entonces yo tenía que a veces, me acuerdo que los primeros días recién iba a abrir mi food court, entonces teníamos que quitar la nieve de las mesas, quitar la nieve del techo, o sea, sí era trabajo pesado, armar las sillas, sí, me dolían las manos al final, me dolía la espalda. Y ya después creo que todo el trabajo fue más tranquilo, ¿no? El simplemente estar parada, recibir los platos, cobrar. Ah, me acuerdo que sí me costó bastante aprenderme las monedas. Yo no sabía dimes, no sé, cents, yo no sabía dar vuelto. Soy mal en matemática también. Entonces, pero eso sí me costó mucho, me costó, pucha, casi un mes. Así que, pero eso sí, me daba miedo en esa parte de ser cajera porque tenía miedo de dar mal el vuelto, pero al final lo pude lograr. Me daba miedo comunicarme o que me digan una palabra que no entendiera, pero al final descubrí que no había ningún problema en decir como que, oye, ¿me puedes explicar o qué quiere decir esto? Entonces, desde ahí como que siempre preguntaba, siempre hablaba, mientras más hablaba, más palabras conocía, más palabras sabía, y al final logras entender lo que quieren y lo que debes hacer. La despedida fue lo más triste. Yo fui casi una de las últimas en irme. Yo me fui casi la última semana de marzo, mientras las demás personas se iban las primeras semanas de marzo, las últimas semanas de febrero. Y verlos partir, o sea, ver que se iban, dejaban vacío, ya no se escuchaba la bulla, ya no habían fiestas, se sentía ese vacío, fue lo que más me chocó. Y me chocó pensar como que si en Lima nos íbamos a encontrar, si íbamos a hacer ese grupo bonito que habíamos formado, si nos íbamos a juntar nuevamente, porque de juntarse todos los días a casi ya no verse, como que te chocaba y te hacía preguntarte, ¿y ahora qué? O sea, simplemente fue por el viaje y cada quien regresa a la normalidad, ¿o qué va a pasar? Me acuerdo que yo sí sufrí, o sea, cuando se fue mi compañera de cuarto y cuando se fueron la mayoría de mis amigas del piso, sí me sentí muy sola, me sentí muy, muy sola. Y no quería sentirme así, o sea, si no hubiera hecho amigos, me hubiera sentido así toda la temporada sola. Y cuando regresé acá a Lima y me dijeron, hay que vernos, hay que salir a jugarrear, vamos acá. Sentí que nuevamente estábamos reunidos, aunque solamente los limeños, ¿no? Porque tanto chilenos como argentinos no estaban con nosotros. Y saber que luego yo podía viajar a Argentina y reencontrarme con mi compañera de cuarto y que iba a viajar a otra gente de Lima, es como que, oye, realmente logramos conectar tanto como para viajar a otro país, volver a vernos, estar en una casa todos juntos nuevamente y hacer actividades. Entonces nunca pensé que eso iba a pasar. Y cuando regresé me acuerdo que mi círculo de amistades se agrandó. Y ahora necesitaba más tiempo también para ellos, ¿no? No solamente eran mis amigos de la universidad o mis amigas del colegio, también eran mis amigos que hice en Copper. Entonces ellos como que llegaron a ocupar un lugar que también necesitaba dedicarles tiempo y también tenía que,
no sé, balancear, ¿no? El amor entre todos. ¿Qué es eso? No sé, pero es así. Oye, pero ese es mi caso, ¿verdad? Porque es que es diferente, porque yo sé que, por ejemplo, una amiga que también es de Copper, ella me dijo que ella era su tercera temporada o segunda, y ella nunca se había conectado tanto con las personas que conoció en su antiguo resort, pero con nosotras sí se conectó un montón, y que no se imagina como que su día a día o su vida sin contarnos cosas, sin estar presentes, ¿no? Depende mucho de con quiénes conectas, depende mucho con quiénes te encuentras realmente. Cinco años después de haber hecho tu orden de entrada, ¿qué te queda? Bueno, me queda primero haber trabajado, ya sea en un restaurante que no tiene nada que ver con mi carrera, haber practicado mi inglés. Obviamente ya me olvidé un poco, pero al menos creo que es la experiencia. Muy pocas personas, por ejemplo, mis hermanas no pueden decir como que, oye, sí, yo me fui de intercambio, es que ni siquiera es un intercambio cultural, pero puedo considerar como un intercambio cultural, intercambio de trabajo al extranjero, ¿no? A trabajar en Estados Unidos, a practicar mi inglés, a conocer nuevas personas, nuevas culturas, nuevas formas de vida. No, o sea, creo que sí es un privilegio que muy pocas personas tienen de poder pagar, porque no voy a decir que es barato, o sea, es lo suficiente como para invertir, ¿no? Y sí, creo que 5 años después me quedo con más que todo las amistades que hice, lo que aprendí. Y eso, o sea, aprendí, no es que tampoco haya aprendido mucho en mi vida, como que ay, hacer cocinar, ¿no? Sino más que todo las habilidades blandas, el poder comunicarme, el poder desarrollarme, el poder desenvolverme, el poder adaptarme a ciertos lugares. Ahora sé que si tengo que viajar a otro país a estudiar o a trabajar, lo voy a hacer, o sea, sé cómo funciona en otra parte del mundo lejos de mi familia, entonces eso no me va a impedir a perseguir mis sueños. ¿De qué te arrepientes? De no ser muy puta. Es verdad. Me arrepiento de no haber sido tan más puta. De no haber aprovechado. O sea, es que en verdad yo digo, wow, ya tenía demasiado jale. ¿Por qué no lo aproveché? Si era joven, bonita. Y ahorita ya pasaron la edad, pues pasó 5 años. Sí, me arrepiento de eso. Creo que siempre digo, ¿no? O sea, me arrepiento más de las cosas que no hice. No sé, no haberme emborrachado hasta las 3 de la mañana. Me arrepiento de no haber hecho más cosas malas. Porque siempre traté de comportarme bien, de estar como que al límite, ¿no? En no cruzar tanto la línea. Me arrepiento de eso. ¿Cuál sería el mejor consejo que después? Vivan, o sea, vívanlo. Yo me acuerdo que al comienzo decía como que, todavía faltan 3 meses para volver. O sea, yo cerré los ojos, los volví a abrir y ya estaba de regreso a mi país. Por eso digo, ¿no? Que no piensen nunca, o sea, vívanlo, pero tampoco hagan cosas ilegales, ¿no? O sea, no terminen en la cárcel, no sé, no roben, cosas así, ¿no? Pero si hagan cosas, como son jóvenes, no, y están en un nuevo país, o sea, no hay nada que perder. Ya, pues lo regresarán, pues si se portan mal, pero al menos están bien vividos. Nada más eso, yo creo que sí, que lo vivan y lo disfrutan. ¿Por qué? Porque conocía gente que se privaba mucho, que no quería tomar porque, soy menor de edad. O no intentaban entrar a la discoteca porque soy menor de edad, porque me van a llevar a la cárcel. No, o sea, tampoco es tan drástico. O sea, vívanlo, tienen que vivirlo para saber qué se siente, qué es lo que les espera, qué va a pasar. No sean monces. Oye, Jorge, estoy dando malos consejos. ¿Tú qué consejo darías? No pienso que sean putas. Mi mano. Sí, no sean como yo. Bueno, lo que aprendí, que más que todo el ser sociable y atreverme más, creo que eso lo he implementado en mi vida, en cuando conozco a alguien o cuando tengo una entrevista de trabajo. O sea, si yo tuve una entrevista de trabajo en inglés, lo puedes tener en español. Siempre piensa en eso. ¿Has pasado una entrevista de inglés de trabajo? Obviamente no con las mismas preguntas, pero puedes hacer una entrevista en español.
así que siempre tranquila. Dos, el poder conocer personas que no son nada tuyo, que son simplemente desconocidos, es lo mismo que entrar a un nuevo trabajo y tener que conocer nuevas personas, tener que ser amable, ¿no? Para, o sea, es que creo que nadie es ni tan amable, pero ni tan agrio, pero simplemente es el punto medio como para agradar a alguien, ¿no? Para ser amistoso, para ser amigable, para ser sociable. Entonces creo que eso también me ayudó un montón a desarrollarme, a ser más, no sé, conversadora, más amistosa. Y dos, como te dije, mis prejuicios, ¿no? El dejarlos atrás y ahorita ser una persona como que como que más open mind, más mente abierta, más más que no, con tal que no robes y no mates, todo bien, o sea, sí a todo. Chica positiva. Y los rajes. No sé, sí, creo que sí. Si yo no hubiera hecho ese viaje, Jorge, si yo no hubiera hecho ese viaje, yo sería una aburrida, una ermitaña, escandalizada del mundo rebelde, caótico que vivimos. Pero creo que ahora para mí es normal, o sea, me da una oportunidad de abrir más mi mente, de tener otros puntos de vista. A pesar que no coincidas, pero te vuelve más empático, ¿no? Porque conoces otras realidades, conoces otros, no sé, otros estilos de vida, y como que dices, ¿no? Oye, esto sí existe, entonces está bien. No es como que te cierres en tu burbuja, como que no, eso está mal, no existe, no debería existir, ¿no? Qué miedo. Vamos con esta triste historia. Preparen los tissues. Y yo no estoy mirando, ¿ah? Te estoy mirando a ti. Es que me siento vacía contándole al Sony. Ya, mira a mí, ahí. Ay, pero ¿por qué siempre tengo que mirar la cámara? O sea, también me puedo mirar, o sea, cuando recuerdo, entonces... Claro, ahí no hay problema. ¿Empiezo?